buen presente en todos los niveles del fútbol, de hockey, de futsal, pero hablando de fútbol de campo, muy buen presente en todas las categorías. Y con esto puntualmente, sí, se accede a este interprovincial, se está con Chubut, Santa Cruz, estamos esperando qué equipos van, están clasificados y también de qué forma se va a desarrollar. Seguramente va a ser un cuadrangular, ni esperando dónde se va a jugar, ¿no? Claro. Bueno, hay que decir que bueno, accedió ganándole en la final a Estrella, también participó Puerto, Cruz del Sur, y hace mucho por ahí que uno no veía este tipo de torneos para esta categoría, ¿no? No, totalmente. Yo la otra vez lo dije a Horacio Fuentes y ahí en el grupo de WhatsApp de la comisión de la liga, un agradecimiento a ellos, porque esto es gestión, esto es trabajo, no hay otra vuelta. Esto es una gestión que se hace de parte de la liga, de Horacio y su grupo, que son los que están hoy en función, y que es para el fútbol barilochense. Esto nos pone en cartelera, que Bariloche tiene fútbol, que tiene fútbol competitivo. El cuadrangular se jugó con equipos fuertes, Cruz del Sur, todos sabemos la jerarquía que tiene, Puerto Moreno, Estrella, o sea, y ganar este cuadrangular y acceder a estos campeonatos fortalece el fútbol juvenil, ¿sí? Que están en una etapa donde ellos mismos creo que van decidiendo si les gusta la competencia y empiezan a competir y empiezan realmente a tener otro roce, ¿no? Dejando lo infantil. Volviendo a lo que tiene que ver con la sub-13, bueno, a esperar, bueno, a ver las novedades con respecto a las otras provincias. Sí, estamos esperando nosotros, bueno, como es el fútbol, hay que jugar donde sea y contra quien sea, eso no es el problema. Obviamente nosotros en la parte dirigencial estamos esperando a ver si tenemos que viajar o no, por una cuestión de costos, la parte administrativa, y en las épocas que estamos viviendo, por ahí a uno lo preocupa. Pero bueno, seguramente al representar a la ciudad en este tipo de torneos, tendremos por ahí algún apoyo provincial o municipal, o seguramente, por conociéndolo como es Horacio, gestionar algo para poder dar un apoyo y poder ir a competir a donde sea.